Estamos, no cabe duda, ante un gobierno en crisis que no sabe por dónde ni además tampoco sabe cómo gobernar. Desde luego que un concejal de un ayuntamiento amenace a un policía local no tiene calificativo. Pero igual de grave es que la alcaldesa Clara Luquero lo tache de anécdota o de incidente menor, como hemos escuchado estos días, y que no le cese inmediatamente de sus cargos, porque además, así lo ha dicho, es imprescindible en el desempeño de sus concejalías. Eso, desde luego, que también nos dice muchas cosas y es precisamente lo que vamos a valorar ahora. Lo que venimos a solicitar públicamente es que en la comisión del próximo día 19 de julio, la que comparezca sea la alcaldesa. En primer lugar, por lo que ya he indicado, del tiempo que lleva en el ayuntamiento, que son 15 años nada menos, y ha votado, ha aprobado y ha justificado con su voto el CAR. En segundo lugar, también lo he indicado porque sus nuevos concejales, a los que ella misma define como con agallas, pero bueno, no, creemos que no tienen conocimiento de lo que se hizo y sobre todo de cómo se hizo el gasto de los 25 millones de euros con el CAR, y desde luego que ella sí que lo tiene. Por tanto, debe ser ella quien dé las explicaciones oportunas. Y en tercer lugar, porque es precisamente la alcaldesa, como digo, la que tiene que tener las agallas de explicar y además de justificar un proyecto que defiende y que aumenta el presupuesto en perjuicio de las inversiones de los barrios de Segovia, y del que dice además, ella no para de decirlo, que será clave en el futuro de la ciudad.